Hola, yo soy Pablo y bienvenido a Fun with Flags. Ah, perdón. Bienvenido a Fact Japan. La bandera de Japón tiene sus orígenes en las banderas de los clanes samurái, los cuales utilizaban figuras geométricas simples y colores sólidos para identificarse durante la batalla. Su nombre en japonés es Hinomaru, el cual se puede traducir como círculo o disco del sol. El Hinomaru ha sido utilizado por siglos, y su primer uso registrado en la historia fue en los pabellones de los barcos de guerra durante el shogunato de los Tokugawa. Se convirtió en la bandera nacional de Japón en 1870, cuando el gobierno del emperador Meiji la oficializó en su estatus de símbolo nacional. Durante la Segunda Guerra Mundial es sustituida por la bandera del sol naciente, pero una vez derrotado Japón en 1945 es sustituida nuevamente. Sin embargo, la seguimos viendo en los barcos de la Marina de Autodefensa y por grupos de extrema derecha. Le dije que esa foto le iba a traer problemas. En 1973 se legisló por primera vez los colores de la bandera, que si nos damos cuenta era un color más parecido al magenta que el rojo. Creo que es uno de esos colores que solo Yuria puede distinguir. En 1995 pasaría a tener el color rojo intenso por la que la conocemos la mayoría, pero nuevamente en el 2008 es regulado ahora para que quede dentro de los colores de la escala de la empresa Pantone. Las medidas exactas de una bandera nipona son 2 partes de alto, 3 partes de ancho y un círculo de 3 quintas partes de lo alto justamente en el medio. Al igual que en muchos otros países, durante los días de duelo, la bandera japonesa es colocada a media asta. Pero si el duelo es provocado por la muerte del emperador, esta es alzada hasta arriba junto con un paño negro que la corona. Durante las Olimpiadas de Beijing 2008, se le pidió de favor a todos los asistentes japoneses que se abstuvieran de llevar banderas niponas, ya que el Hinomaru todavía es visto como un símbolo de fascismo en China. Eso es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Ya te sabías estos datos? ¿Tienes otro que compartirnos? ¿O qué otra cosa te gustaría que pusiéramos en estos videos? Tú dinos. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para tener todo el contenido nuevo de Asia Stage. Y no olvides picarle a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Nos vemos en el siguiente Fact Japan. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí y en la cajita de descripción. ¡Mátane! De hecho, dato ñoño, la bandera de México es la única bandera en el mundo que su regulación es que sea 3 de alto, 5 de ancho.